Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Cuestionan la ejecución presupuestal. Tras conocerse el informe del año pasado, surgieron críticas al gobierno, especialmente por la caída en la ejecución de la inversión pública. Analizaremos este tema y lo que implica para la economía con el rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. El mercado de las billeteras digitales. Son alrededor de 20 millones de personas que usan ahora este tipo de aplicaciones para guardar y gestionar su dinero. ¿Cómo se reparte ese mercado y cuáles aplicaciones lideran el negocio? Analizaremos un informe realizado por la compañía Inmark. Alivio para los bolsillos de las familias. Un estudio de Fenalco revela que el precio de la mayoría de los útiles escolares bajó en comparación con los últimos años. Les contaremos cuánto está gastando en promedio cada padre de familia en compras de estas listas escolares. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del presupuesto general de la Nación del año pasado y del informe de ejecución revelado por el propio Ministerio de Hacienda. Para analizar todas estas cifras y para entender las críticas que han surgido, quiero saludar a alguien que conoce muy bien el tema, como quiera que también fue ministro de Hacienda. Doctor José Manuel Restrepo, actual rector de la Universidad EIA. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, un saludo especial, un saludo también a todos los televidentes de Signo Pesos. Antes de contarnos por qué usted está preocupado por la baja ejecución presupuestal, me van a proyectar aquí una gráfica con unas cifras que son difíciles de comprender. Si usted como rector, como profesor, me ayuda de pronto con un ABC, con un poquitico de pedagogía, antes de conocer su opinión, le quedaríamos muy agradecidos. Porque mire, tengo, digamos, la cifra del presupuesto del año pasado, 423 billones de pesos, aquí está funcionamiento, inversión y el servicio de la deuda, pero aparecen rubros como estos: comprometidos, tanta plata; obligados, tanto porcentaje; y pagados, tanto porcentaje. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres conceptos? Básicamente es muy importante decir, Víctor, que normalmente en el manejo de un presupuesto primero está lo que se aprueba, después está el compromiso que adquiere el Estado ya con una serie de contratos, se obliga a través de unas figuras jurídicas y después de eso, naturalmente paga. Lo importante saber es que de los 423 billones de pesos que el Estado le dio al gobierno para poder gastar e invertir, únicamente se utilizaron 370, es decir, se quedaron 53 billones sin utilizar. Esos 53 billones hubieran podido ir a una inversión social, hubieran podido ir a una inversión productiva, hubieran podido gastarse también en algo que permitiera reactivación o crecimiento económico, y no fue así. Perdimos en el fondo 53 billones de pesos. Parte de eso sí se puede recuperar seguramente en los primeros meses del año con algunos pagos que se hacen posteriormente, pero en general se perdió una buena oportunidad para poder invertir socialmente o invertir productivamente, y la plata pues al final se quedó en una cuenta. Ah, pero entonces ya le entiendo mejor. Esos 53 billones de pesos nacen de la diferencia del presupuesto aprobado en el Congreso frente a lo que realmente se pagó, que fueron 370 billones de pesos, que es la cifra que tenemos más abajo aproximadamente. Pero esos déficits, o más que déficits, esa plata que no se ejecuta, ¿eso no es lo que ocurre cada año? Sí, ocurre cada año, pero nunca había ocurrido en esta dimensión. Y sobre todo nunca había ocurrido en esta dimensión en inversión. Le voy a dar un dato. En el año que acaba de cerrar, solamente el 70% de los recursos que el Congreso le autorizó al Gobierno Nacional se utilizaron. Se quedaron 30% por debajo. Y esto nunca había sucedido en los últimos 10 años, ni siquiera en el peor año que fue y que era difícil ejecutar inversión, que fue en el año de la pandemia. 10 años en donde no se había dado una circunstancia de esta naturaleza. Esto ya se había dicho, se había anticipado, casi que desde el mes de abril se había dicho: pilas con la ejecución presupuestal, porque no vamos a tener recursos que se podrían utilizar para la inversión del país y con ello motivar el crecimiento de la economía. Y esto le cuesta al país, y le cuesta de distintas maneras. Mire, le cuesta porque el sector privado igual pagó los impuestos, las personas naturales y las jurídicas pagaron los impuestos. Segundo, eso significa que también el gobierno se endeudó para tener disponible el recurso,
y eso implicó costos de intereses. Entonces, de alguna manera, pagamos unos intereses por una deuda que no se necesitaba para poder realizar toda esa ejecución que necesitaba el gobierno nacional. Y tercero, ahora que estamos diciendo que el último trimestre o los últimos trimestres no han tenido buen desempeño, pues eso hubiera contribuido a esa reactivación económica. Esa plata, digamos, ese déficit en todo el presupuesto, bueno, aquí ya estamos, digamos, en el pedacito únicamente de inversión, estas son como las platas aprobadas para la inversión el año pasado, pero cuando miramos todo el presupuesto, esos 50 billones de pesos o 53 billones que usted me acaba de calcular, ¿eso no se puede ahorrar, eso no se puede dejar para el presupuesto de este año? La diferencia entre las apropiaciones y lo comprometido en términos generales, pues realmente hay una dificultad importante porque no se puede utilizar el próximo año en términos generales y eso significaría que de alguna manera también habrían recortes para esas entidades en el presupuesto posterior. Habrán algunos casos puntuales en donde, repito, como lo dije antes, parte de esos recursos se piden unas vigencias futuras y se pueden ejecutar en el año siguiente, pero no es tan sencillo pedir una vigencia futura para todo. O sea, parte de eso definitivamente sí se pierde para el próximo año y se ve castigada seguramente la entidad. ¿Por qué le preocupa a usted tanto este tema? Y a usted y a muchos analistas, sobre todo por los recursos de inversión, ¿no? Porque aquí están las políticas sociales para ayudarles a muchas personas, educación, subsidios, empleo, viviendas, en fin, tantas cosas que se hacen con los recursos de inversión. ¿Por qué les preocupa tanto? Al final no es mejor que un gobierno, dicen otras personas, cuide mucho los recursos y trate de protegerlos y mirar muy bien en qué los ejecuta para que no se pierdan por ahí en el camino. El éxito de un gobierno es que si tiene 100 pesos en un presupuesto, lo ejecute. ¿Por qué? Porque es que esos 100 pesos están atados a la inversión, sobre todo. Y la inversión es la que genera dinámica productiva en un país. Si tú tienes recursos de inversión, puedes hacer carreteras, puedes hacer escuelas, puedes hacer hospitales, puedes contribuir a través de subsidios a los menos favorecidos. Pero si ese dinero no se utiliza en ese propósito, entonces la pregunta de fondo es, ¿para qué se recaudó? ¿Para qué terminamos gravando a las empresas y a las personas con un impuesto que no se necesitaba? ¿Para qué endeudamos al país en esos montos y pagamos intereses por esos montos si ese recurso no se necesitaba? Entonces, desde la perspectiva de una entidad pública, cuando uno apropia un recurso para invertir, es para invertir. Y esa inversión también es la que explica en buena medida que el país crezca. Por eso estamos viendo desaceleración en el crecimiento, porque el sector público no contribuyó con su parte plenamente a ese proceso de crecimiento económico. Bueno, y aquí empieza uno a mirar y pues si sobró tanta plata, uno dice, pues hombre, ¿qué pasó con los Juegos Panamericanos? ¿No? Que por esos desembolsos que se tenían que hacer y una cantidad de cosas. Pero aquí, ¿quién puede llegar a ser el culpable de todo esto? Igual hay que entender que es un gobierno que apenas está arrancando, pero otros dicen, bueno, ya está a mitad de camino, por lo menos hubieran mejorado más la ejecución en los meses finales del año 2023. ¿Por qué cree usted que esto le está ocurriendo al actual gobierno? Yo creo que puede haber una mezcla de factores. Una, entendible, comprensible, y es que cuando un gobierno arranca tiene una curva de aprendizaje, no es fácil desarrollar capacidad de ejecución. Esto se logra no solamente en los ministerios, sino en todas las entidades que dependen de los ministerios, y eso no es sencillo. Y sobre todo no es sencillo cuando uno arranca gobierno. Eso es entendible. De la misma manera, puede haber otra razón. La otra razón es que como ha habido tanto cambio en ministerios y en entidades del Estado, y algunas incluso entidades del Estado ni siquiera han tenido directores en propiedad permanentes durante un tiempo importante, pues no se construye esa curva de aprendizaje. Llegan unos y esos los cambian, y al cambiar, el que llega pues no tiene la misma curva de aprendizaje, y eso sí afecta un proceso de ejecución. Lo digo por experiencia propia. Naturalmente, a mí como ministro de Comercio en su momento, de Hacienda, me costó trabajo esa primera etapa y que las entidades tuvieran capacidad de ejecución. Me parece que esa es una segunda razón. Y la tercera es que yo sí creo que hace falta una gran dosis de control desde arriba. Particularmente esto lo puede hacer el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, mucho más control y seguimiento. Esto en la gerencia pública significa estar encima. Eso significa que todas las semanas
en el Consejo de Ministros se le haga un seguimiento permanente a este tema, porque es la única forma a través de la cual se logra presionar para que los ministerios actúen y las entidades ejecuten. Doctor Restrepo, eso 2023, pero para este año le aprobaron al Gobierno Nacional una cifra histórica de más de 500 billones de pesos. ¿Cuál puede ser el mensaje y cómo pueden contribuir estos recursos pensando en la ejecución desde el Gobierno Nacional con este tema que nos preocupa tanto o que tanto preocupa al país y es la desaceleración de la economía? Hay varios motores de crecimiento para que una economía acelere de nuevo. Uno de ellos es motivar la inversión privada. Pero el otro de ellos muy importante es motivar la inversión pública. Cuando tú tienes tanto recurso disponible como tiene el presupuesto de la Nación de este año 2024, pues es la gran oportunidad para que el Estado mueva la dinámica de la economía. Y como de todas maneras ya uno está con la obligación de financiar esos recursos, pues de todas maneras ya el gobierno está embarcado en encontrarle fuente de financiación. Entonces, en estos momentos sí que es importante motivar esa capacidad de gestión, ese seguimiento permanente y sobre todo acelerar procesos de ejecución. Yo espero que el 2023 haya sido un año para que el gobierno nacional se haya preparado, haya construido esa curva de aprendizaje, pero que el 2024 sea el año en donde ejecute los recursos, que no son pocos, son muy significativos y son definitivos para la inversión que necesita el país para crecer y generar empleo. Con esos faltantes, sí, no ejecutan toda la plata que se les aprueba, y pues ahí están las cifras, son cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. ¿Qué pensar de una futura reforma tributaria? Por ahí el ministro de Salud dice, necesitamos más plata, pero es que hay plata guardada, ¿no? Y los colombianos empiezan como a pensar en una nueva reforma tributaria, como de pronto no sabemos bien cuál sería la filosofía, y hay un debate grande interno en el gobierno nacional, pero uno dice, reforma tributaria, me van a cobrar más impuestos. ¿Son justos nuevos impuestos si no ejecutan bien la plata? Pues si no se ejecuta la plata y se demuestra que no se necesitaba el recurso, pues tampoco se necesita una propuesta de reforma tributaria que aumente los impuestos. Además, en adición a lo anterior, lo que hemos visto en los últimos dos años es un crecimiento significativo de lo que se llama el gasto primario, que es el gasto sin incluir intereses y otros gastos, que ha venido creciendo en relación al PIB de manera muy importante. Eso significa que estamos elevando el nivel de gasto público y eso, pues, en el fondo la pregunta es si es sostenible o no en el mediano y en el largo plazo. Luego también habría que hacerse esa pregunta. Y esto, independiente del análisis filosófico que yo comparto, que hay que buscar un camino para disminuir los impuestos a las empresas y aumentar la tributación en las personas naturales, lo cual es más progresivo. Pero para lograr eso o logrando eso, la pregunta de fondo es, ¿realmente se necesitan más recursos en este momento en el país para el nivel de gasto y de ejecución que está teniendo la nación? Doctor Restrepo, pues muchas gracias por su explicación. Seguiremos hablando, un feliz año y estaremos muy pendientes también de los anuncios de su universidad. Feliz noche, gracias. Gracias, Víctor. Desde la Universidad EIA. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo ha evolucionado la confianza de los comerciantes y de las industrias en nuestro país. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Signo Pesos. El auge de las billeteras digitales es un hecho en Colombia y en el mundo, y sobre el tema la compañía Inmark acaba de realizar un estudio inclusivo internacional en el que incluyeron a nuestro país. Doctor Enrique Galindo Gaitero, gerente de consultoría de mercados y estudios ad hoc de la compañía Inmark. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches. Pues encantado de estar en vuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, incluyen ustedes a Colombia en este estudio antes de conocer los resultados, pero ¿qué otros países analizaron además de Colombia? Bueno, este es un estudio que se lleva haciendo en España desde hace más de 30, casi 35 años ya. Y hay otros países en los cuales nosotros lo desarrollamos en América Latina, por ejemplo, en Ecuador, en Perú, en Puerto Rico. Entonces, llevamos una larga trayectoria. En Colombia desde hace 20 años lo hacemos. Entonces, tenemos bastante experiencia en este
en este tipo de investigaciones. Ah, no, entonces conocen ustedes perfectamente nuestra historia financiera y la evolución que han tenido estos productos. Mire, aquí en la pantalla que me van a poner, simplemente vamos a destacar los nombres de algunas de estas billeteras digitales. Tenemos nombres como DaviPlata, que es muy conocida en Colombia, Nequi, también muy conocida, Dale, muy conocida, estas tres primeras de los grupos financieros más importantes de nuestro país. También encontramos a Tepaga, a Lulobank, esta es de la familia Gilinski, Mobi, Walla, creo que es argentina, y muchas, muchas otras. ¿Ya no hay un exceso de oferta en estos productos? Bueno, hay muchas marcas que operan en Colombia. Has mostrado algunas, pero hay todavía más. Entonces, aquí está muy bien traída la pregunta, porque a pesar de que hay muchas marcas, el estudio ha confirmado pues, noticias que últimamente salen continuamente en los medios en Colombia, que hay dos entidades muy potentes, que son Nequi, que son DaviPlata, que están obteniendo un éxito, una penetración de mercado impresionante, ¿no? Y eso pues, va a afectar al ecosistema financiero colombiano de varios modos. Por ejemplo, en el reposicionamiento de los bancos tradicionales. Otro de los aspectos fundamentales del impacto de Nequi y DaviPlata y el resto de las entidades financieras, pero me detengo en estas dos porque su protagonismo es muy relevante, es la aceleración de la inclusión financiera en Colombia. Están siendo vehículos para que cada vez más colombianos que no utilizaban productos o servicios financieros los estén realizando en estos momentos. Entonces es todo un fenómeno lo que está ocurriendo en Colombia. Y si es un fenómeno, estamos hablando de cuánta gente hoy en día, no sé si tengan ese dato, ¿cuántos colombianos pueden estar usando estas principales plataformas o billeteras digitales? Bueno, es un dato que es conocido, en torno a 15, 16 millones de usuarios tiene cada una de las dos principales marcas, ¿no? Ya sabemos que Nequi está ligada a Bancolombia, DaviPlata es una entidad con mucho tiempo ya ligada a la vivienda. Entre las dos podemos estar hablando de 20, muchos, casi 30 millones de usuarios. Y el estudio que hemos realizado nosotros, más que revelar esta participación en el mercado, lo que pone de manifiesto es que hay una explicación de este posicionamiento tan, tan potente de las billeteras digitales, y es que la experiencia de los clientes en Colombia está siendo muy buena con este tipo de entidades. Por lo tanto, no solamente tienen presente, sino que tienen un futuro muy prometedor para seguir incorporando clientes las respectivas marcas, no solamente ellas, sino yo creo que el resto, ¿no? Usted dice, y me ha insistido en que es un fenómeno, que es algo muy interesante lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Esto no ha ocurrido en otros países o está ocurriendo o vamos a más adelante que otros países? ¿Por qué le llama tanto la atención? En España, por ejemplo, ¿cómo es? Bueno, en España y en otros países de América Latina el impacto de las entidades digitales es relevante también. O sea, está habiendo un crecimiento, Revolut y otras aquí en España. Entonces, la penetración cada vez es mayor, pero no ha sido tan intensa como en el caso colombiano, donde en poco tiempo, por ejemplo, Nequi ha sumado más de 10 millones de clientes en los últimos años, ¿no? Y, a ver, esto es muy importante porque aquí había una masa muy voluminosa de personas en Colombia, personas físicas sobre todo, que no estaban bancarizadas. Y en los últimos tiempos, el éxito de las entidades digitales, como son muy fáciles de usar, son muy confiables, por ejemplo, la usabilidad de las aplicaciones que ellos han desarrollado es muy alta, por tanto, la experiencia de los clientes es muy buena, como decía antes. Y eso supone que, por ejemplo, en Colombia ya la tasa de bancarización sea muy superior al 90%. Estos son datos que creo que ha dado el Banco de la República, la Superintendencia, hace poco. Y para que tengamos un elemento de comparación, en Ecuador, que estamos haciendo un estudio parecido, la tasa de bancarización todavía está por debajo del 70%. Por eso, tan relevante el fenómeno de la digitalización que se está viviendo en Colombia en estos momentos, que ya nosotros, que llevamos haciendo el estudio 20 años, habíamos observado con el desarrollo de la banca online, de las aplicaciones que estaban realizando los bancos tradicionales, sobre todo Bancolombia, el BBVA, Davivienda,
Pero claro, este fenómeno de las billeteras digitales ha sido todavía más, más impactante, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los estratos más bajos en Colombia, que se han visto impulsados a de una vez dejar de usar masivamente el efectivo e incorporarse al sistema financiero formal, por decirlo de alguna manera, lo cual es muy relevante para la realidad socioeconómica de Colombia en su conjunto. Es que mire, de todas formas, el 78% de las personas utilizan con frecuencia el dinero en efectivo, pero usted lo que dice es muy cierto, esta es una cifra aquí de Colombia, pues cada vez las personas adoptan más estos mecanismos digitales. ¿Cómo se puede uno imaginar la competencia entre estas plataformas por sus clientes de ahora en adelante? Porque, por ejemplo, en el sector telecomunicaciones hay una competencia feroz y la portabilidad, y no me puedo cambiar tan fácil, o sí, o me retienen o me ofrecen más, pero me imagino que aquí se va a crear una competencia impresionante entre millones de usuarios. Sí, sí, entonces, claro, en nuestro estudio lo que hace también es poner de manifiesto que se está recolocando el ranking de participación de mercado. Por ejemplo, Nequi está adelantando a bancos gigantescos, tradicionales, que había en Colombia hasta hace muy poco, ocupando los lugares preeminentes, aunque Bancolombia sigue siendo el líder con diferencia, ¿no? A ver, hay una serie de aspectos que también impactan en lo que tiene que ver el modo de relacionarse de los colombianos con los bancos. Por ejemplo, ha crecido mucho la banca online, se están también dejando de usar la oficina cada vez más, como ocurre en España, en Europa en general, eso es una tendencia mundial, pero aquí en el caso específico colombiano, está muy bien traído lo que comentas del efectivo, está creciendo mucho el uso, por ejemplo, de un canal que antes no era tan importante, que son los corresponsales bancarios. Y hemos descubierto en el estudio que prácticamente la mitad de los bancarizados colombianos utilizan el corresponsal bancario, que antes era un canal residual. ¿Por qué? Porque justamente es la puerta de entrada del efectivo para incorporarse como clientes a Nequi, DaviPlata y el resto de las entidades que tú has mencionado. Pues muy interesante eso que está ocurriendo. De hecho, hoy una de las noticias económicas más importantes tiene que ver con una de estas plataformas. Bancolombia va a empezar a cobrar algunas transferencias que se hagan desde cuentas de ahorro de Bancolombia hacia su billetera virtual Nequi, y eso ha generado comentarios de todo tipo en nuestro país. Pero yo le quiero hacer una última pregunta. El Banco de la República de Colombia, nuestro Banco Central, está en un proceso de modernización en este momento del sistema de pagos para que sea más digital y más inmediato. Si eso llega a prosperar, como aparentemente va a ocurrir, va muy bien ese proceso, ¿todo esto se va a dinamizar mucho más? Y si es que además la cultura digital en Colombia es alta en comparación con el resto de los países de la región, de América Latina en general, ¿no? Sobre todo los países más cercanos, Perú, Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, además, a mí me parece muy positivo todo lo que sea digitalizar y que genere inclusión financiera en el país, al final lo que viene a repercutir es de manera, como te estaba comentando, muy positiva, porque al final mucha gente que antes no tenía acceso a productos y servicios financieros, que al final facilitan la vida de la gente para poder acceder a préstamos, a créditos, a operar en entornos más seguros y confiables con la plata, pues la digitalización, todo eso lo está impulsando. Entonces, estamos en un entorno bastante positivo, sobre todo para esos estratos medios bajos de la población que antes tenían dificultades para ser incluidos dentro de los bancos como clientes, ¿no? Entonces, creo que estamos asistiendo a un hecho bastante singular en América Latina, en general. Pues es un fenómeno muy interesante, estaremos muy pendientes, además con este proceso del Banco de la República. Gracias, doctor Gaitero. Feliz noche, creo que ya feliz amanecer en España. Que esté muy bien. Gracias a vosotros, un abrazo. Nos atiende efectivamente desde España. A propósito de las billeteras digitales, Bancolombia aclaró, hablando de este tema, a quiénes afectará el nuevo cobro de 500 pesos más IVA por hacer transferencias de dinero desde sus cuentas de ahorro hacia Nequi. Según la entidad, cobija solamente a unos pocos clientes y no a todos. Nuestra compañera Laura Rojas averiguó todos los detalles, veamos. Este mensaje que ahora aparece en la aplicación de Bancolombia tiene asustados a los usuarios de esta entidad bancaria, pues creen que a todos se les comenzará a cobrar 500 pesos por transferir dinero a Nequi. Pues si hay que utilizarlo, pues tendríamos que pagar, pero igual se perdería mucho el uso de Nequi porque ya estarían cobrando el uso. Pues ya si es algo supremamente urgente, de pronto, pero realmente no me parece que sea una necesidad básica en este momento.
Sin embargo, Bancolombia aclaró que este cobro no será a todos los usuarios. De hecho, no cobija a quienes ya tenían cuentas de ahorro antes del 22 de enero de este año. El tema afecta a aquellos nuevos clientes que adquirieron cuentas de ahorro a partir de este 22 de enero e invita a la ciudadanía a revisar cuáles son esas cuentas de ahorro que incluyen cobros por transferir a Nequi, ya que hay algunos planes que tampoco cobran por transferir a Nequi. Las opciones van desde cero pesos para aquellos que son más digitales y usan poco el efectivo, hasta planes para quienes prefieren tener algunos servicios incluidos por el pago del valor de su suscripción. De otro lado, Wompi, que es la pasarela de pagos del grupo de Bancolombia, anunció que acaba de lanzar una aplicación móvil para que los comercios conviertan el celular en un datáfono. Es una aplicación móvil que está disponible tanto en Android como en iOS, es decir, en la tienda de Google y en la tienda de Apple. Y para poder acceder a ella simplemente tienes que ser cliente de Wompi. Y para registrarte a Wompi lo único que necesitas es tener un negocio, tener una cuenta en la cual te podamos abonar el recurso de tus ventas y tener un RUT para poder facturar. La plataforma de pagos espera beneficiar a más de 24.000 comercios en todo el país. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos cuál es el cereal que más consumimos los colombianos. Ya les contamos, ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos otra vez con esta que es la cifra económica del día. 16,6 puntos porcentuales positivos. Este es el índice de confianza comercial en el mes de diciembre, según la última medición mensual que realiza FEDESarrollo. Se reporta una mejoría de 4,3 puntos porcentuales frente a noviembre también del año pasado. De otro lado, el índice de confianza de la industria fue de menos 4,3 puntos porcentuales en el mes de diciembre, con una mejora de 2,8 puntos porcentuales frente al mes de noviembre. Y esta es una buena noticia, especialmente para los padres de familia que están pensando en cómo rendir el dinero para comprar los útiles escolares de sus hijos. De acuerdo con Fenalco, la lista de útiles bajó de precio comparando con los últimos 3 años, lo que significa un alivio para millones de bolsillos, para millones de hogares colombianos. Juan Andrés tiene 7 años de edad y se alista para regresar a clases. Hoy madrugó junto a su mamá para comprar los útiles escolares que lo acompañarán durante su año lectivo en segundo de primaria. Vine aquí porque es más económico y barato. ¿Y qué está compra? La lista de mi colegio para de 2024. ¿Y qué tal los cuadernos? Bien, me gusta más el de Barcelona. Y es que las promociones que encontraron le da a Juan Andrés para pedirle a su mamá una nueva maleta, porque la del hombre araña ya está viejita y es hora de cambiarla. Esa la usé en mi colegio de 2022. Esta ya solo ya no la utilizo para mi colegio, sino para llevar cosas a vacaciones. Con lista en mano, varios padres de familia le madrugaron a comprar los útiles escolares. Realmente vengo hasta el centro porque necesito economía. Tengo mellizas, entonces me toca buscar super economía, todo por dos. He encontrado lo que estaba buscando. ¿Y los precios? Están muy buenos, están muy buenos. Pero no solo ganan con los descuentos los padres de familia, también los comerciantes que aumentan sus ventas y pueden generar empleos. Comparado con el año pasado, bajó un 50% todo lo que es de papelería, de cuadernos, todos los útiles escolares están a buen precio. De acuerdo con Fenalco, los precios de los útiles escolares para este año bajaron un 16%, siendo la cifra más baja en los últimos 3 años. Lo que se gastaba una familia para los útiles escolares de preescolar o de kinder estaba alrededor de 429 mil pesos, hoy está por el orden de 360 y pues obviamente esto es un alivio. Los productos que más bajaron de precio fueron el tema de cuadernos y el tema de los colores. La reducción de fletes internacionales, el mejoramiento en la producción de materias primas, son factores que ayudan a la reactivación del sector. Y hoy les traigo noticias sobre esta empresa, la aerolínea JetSmart. Esta es una compañía del sector aéreo de bajo costo y de origen chileno, dirigida por Estuardo Ortiz, la cual venía operando en nuestro país, pero solo con conexiones internacionales. Pues bien, JetSmart anunció esta mañana que desde el 14 de marzo empezará a hacer vuelos domésticos en Colombia, entre las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira y Santa Marta.
Se espera alcanzar 2 millones de pasajeros movilizados en el primer año de este tipo de operaciones. Además, JetSmart empezó a ofrecer tiquetes para estos vuelos, los cuales van, escuche bien, desde 30 mil pesos en adelante. Dicen que son una aerolínea de ultra bajo costo. Sin duda, un remesón para el mercado aéreo y para los usuarios colombianos. Y el gremio de los transportadores y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aún no llegan a un acuerdo sobre la manera en que debería subir el precio de las EPM en el país. Según Bonilla, las cuentas que hacen los transportadores no corresponden al déficit que existe en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, en este caso por el ACPM. Según el ministro, el déficit es mucho mayor, por lo que el precio del ACPM no puede ser tan bajo como piden los transportadores, que están exigiendo entre 9.500 y 10.700 pesos por galón. Nosotros entendemos, sin querer aquí hacer debate todo sobre el tema, vamos a responder el 7 de febrero, que ellos subvaloran totalmente el proceso. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 3.929 pesos con 95 centavos, cayó muy poquito, 4 pesos con 67 centavos el dólar. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió 0,94%, se ubicó por encima de los 80 dólares por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio como referencia para mañana a 1.448.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,16%. Acción más valorizada, Banco de Occidente, con una fuerte ganancia del 15,18%. La acción que más cayó fue la de Enca, que tuvo un retroceso casi del 3%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El maíz es el cereal más consumido en nuestro país. Según datos de la Bolsa Mercantil de Colombia, más del 65% de los cereales que comen los colombianos es maíz. Sin embargo, la mayoría es importado. De hecho, el 84% de maíz amarillo se trae desde otros países. Y el 37% de maíz blanco también es importado. De la producción que se tiene en Colombia, Córdoba, Valle y Meta son las zonas con mayores niveles de producción. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.